debe, ¿no? A prueba. Fuerte, ¿eh? Vale, 200, loco. Vamos, fuerte, Iván. Lúchala, ¿eh? Y un lag como siempre, venga. ¡Va! ¡Va! ¡Fuerte! Vamos, muy bien sacados. ¡Va! Vamos, una más. ¡Va! ¡Lúchala! Más clavo, Hostia puta, 8, loco, récord. Te juro que lo dije. Menos 200 pavos, chich. ¿Lo he dicho o no? Menos, ¿te acuerdas de la apuesta? Pero casi. Sí, me dio 200 pavos. ¿8, loco? Te juro que lo he dicho. 8, loco. Chaval, he dicho, estás pa' 8. Y creo que con el 9 podías haber luchado. Ni el Nick Walker. Estoy reventadísimo, me está entrando muchísimo sueño. Pero muchísimo, no sé por qué. Pero escuchadme, que tengo 200 en inclinado. Estoy súper contento porque el bloque lo íbamos a acabar con 190 y acabo con 200, ¿vale? Y también es porque el inclinado a mí me resta mucho. Entonces meterle 200 es una barra salvajada. O sea, mi RM son 210, ¿vale? Entonces meterle 200 estoy muy contento. Así que eso por esa parte. Y además de todo eso, he hecho 8 con las... Con las mancuernas de 63 en militar que no había hecho nunca. Entonces también es récord. Entonces quiere decir, para mi gusto, esto quiere decir de que estoy ya otra vez más o menos a... Más del ritmo que antes, ¿vale? O sea, estoy mejor, sí, a nivel de marcas y todo. Estoy más fuerte que antes. Después de 7 semanas, estamos en la semana 7 de preparación. Así que por lo menos creo que pilla el ritmo. Así que estoy contento en ese sentido. Pero bueno, chicos, voy para casa y ahora sigo contando. Yo sí tengo que seguir contando cosas. Ya estamos con la cenita. Estoy todo contento con el inclinado, Se lo he pasado a un amigo y todo. En plan, mira, tal, estoy todo contento. En plan, porque el inclinado sí que me resta que flipas. No he parado de pensarlo, Es raro, porque lleva tiempo bastante desconectado al entrenar en ese sentido. Más en el sentido de ilusión, un poquito. Entonces me ha molado muchísimo. Y es eso, bueno, voy a cenar realmente. Lo acabáis de ver, son 250 de entrecot de ternera, como siempre. No me acuerdo bien qué era. Hamburguesa entrecot. Y 800 gramos de boniato, que también está por ahí bajo de la hamburguesa. Bueno, este es de Manduka. Tenéis el código de descuento por ahí, es John Price. Son comidas preparadas, vienen con vuestro peso, con todo lo que le pidáis, bien. Cualquier alimento tenéis, así que flipad con esto. Bueno, lo dicho, estoy muy contento en ese sentido. Y estoy contento también porque se abre la veda. Estamos en la semana 7 y se abre la veda de empezar a tirar fuerte, tíos. O sea, Llevaba tiempo con ganas de esto también. Y empezamos a tirar fuerte por fin. Y ya nos olvidamos de todo. Solo queda tirar fuerte. O sea, es así. Es que lo tengo clarísimo en ese sentido. Ya está. Viene lo bueno. Yo sé que vosotros también lo estáis esperando mucho. Que os mola verme levantar. Así que ahora viene lo bueno. Ya entramos una temporada que van a haber levantamientos muy tochos por lo general. Sé que en 4 semanas tengo un 300, 5x5 en sentadilla, ese tipo de cosas que se viven duras, se viven muy duras, son una pasada. Así que chicos, ahora sí, por fin, de verdad, qué ganas tenía, joder. O sea, pensad que acabé la planificación el 5 de julio,
Llevas el 5 de julio sin tirar pesado como tal. O algo, 5 de julio o 6 de julio, no me acuerdo. Llevo mucho tiempo. Para lo que esto es para mí, llevo mucho tiempo parado. Llevo meses y pico. Es que no tendría que haber parado tanto, estoy gilipollas. Pero bueno, ya está, da igual. Ya vuelve. La banca me veo muy bien. El muerto, estoy dándole vueltas a una cosa que creo que va a servir. Y la sentadilla también, obviamente. Si meto el 5x5 con 300. Preparaos. Nada, no os doy más la chapa. No os doy más la chapa, voy a cenar y ya está. Y se acabó. Porque lo vais a ver. Es que al final, mejor que darle vueltas a las cosas que tal, lo vais a ver y ya está. Así de sencillo. Así que nada, chicos, vamos a cenar. Espero que os haya molado. Suscribiros por ahí. Dale me gusta. Comentad lo que queréis y nos vemos en la próxima. Chao.